En el marco de las acciones que lleva a cabo para reducir la incidencia de percances vehiculares, el Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes ha desarrollado 4 auditorías viales durante este 2024. En el municipio, mismas que fueron turnadas a la autoridad local con el planeamiento que se apliquen las adecuaciones sugeridas para disminuir riesgos. Estas auditorías consisten en una serie de evaluaciones que se realizan a la geometría del sitio, de los planos de ubicación y trazado vial, del número de accidentes ocurridos en el punto, como de inspecciones de campo, a fin de identificar puntos inseguros que deban modificarse para fortalecer la prevención de siniestros, explicó el secretario técnico de COPREA, Rodrigo Fernández Salgado. Pero sí podemos ver que es un cruce bastante conflictivo. El pasado mes de mayo llevamos a cabo el ejercicio aprovechando que tuvimos un curso de formadores en auditores viales. Pero aquí hicimos un estudio en el cual pudimos observar que ocupa hacer algunos cambios en esta vía. Ya lo presentamos, está pendiente nada más que se lleve a cabo la aplicación de él. Y entre las cosas que podemos mencionar es llevar a cabo un adecuado cruce para los peatones. Hay que hacer unas pequeñas modificaciones en la vía. Tenemos que hacer que la zona peatonal o para el peatón sea seguro deambular por esta zona. En el 2023 llevamos a cabo un promedio de 6 auditorías en la ciudad de La Paz. Podemos decir que se han aplicado 2. Nosotros solamente hacemos las sugerencias en base al estudio que se realiza en el campo. Se presenta de una forma ejecutiva ante las autoridades, quienes son las encargadas de llevarlas a cabo y aplicarlas. Durante las 4 auditorías viales practicadas en este municipio durante el 2024, ya se aplicó parcialmente la realizada en las inmediaciones de la Escuela Primaria 24 de Febrero de la colonia Diana Laura, del cual se está a la espera de que se retomen las sugerencias de mejora en el cruce del Boulevard Agustín Olachea y Veracruz, así como 2 auditorías adicionales en las inmediaciones de la primaria y del CECIT de la colonia Villas de Guadalupe, añadió.